Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Soy Mócala para aquellos que no me conocen. Hoy me acerco brevemente por acá para hablarles de algunas cuestiones. Lo primero, recordarles la importancia que tiene que ustedes miren la publicidad mientras realizan mis tutoriales, ya que es el único motivo por el que YouTube me paga. Si ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación por parte de YouTube. Bien. Lo segundo es recordarles que en las cajas de descripción de todos los videos en mi canal de YouTube van a encontrar los términos y condiciones para el uso de mis tutoriales y de los productos que ustedes creen con ellos. Cuando yo hablo de que el proyecto físico esté acompañado de una etiqueta, no necesita ser nada costoso. Por favor, recuerden que esto puede ser simplemente una tarjetita, un papelito, algo escrito a mano con el nombre de ustedes como los artesanos que realizaron ese proyecto y el nombre de mi emprendimiento, La Casita de Mócala, como la diseñadora original del tutorial en el que ustedes se están basando para realizar ese proyecto. Y lo tercero es recordarles que, bueno, vamos a tener que seguir utilizando la marca de agua en el centro de la pantalla mientras ven mis tutoriales, porque es la única manera que tengo de proteger mi trabajo, ya que se siguen vendiendo mis tutoriales en internet y simplemente lo que hacen es superponerles un loguito sobre el logo que ya tienen mis videos y la verdad que eso no puede ser, ¿bien? Así que nada, ahora los dejo para que disfruten del tutorial. ¡Chao, chao! Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar estas abejitas obreras. Miren qué cositas más tiernas. Lindas, lindas, lindas. Totalmente apapachables, acariciables. Y bueno, siguiendo un poquito la línea de estos animalitos que estamos haciendo tipo kawaii chiquitos. Lo último que habíamos hecho ya sabemos que son los pushing mellows, entonces digamos que estas son también unas especies de abejita obrera mellows, vamos a llamarlas bee mellows, bien, así que miren qué cosita más adorable y también miren como en el caso de los pushing mellows unos 12 centímetros de altura, así que vamos a seguir en esa línea de cositas pequeñitas para poderlas convertir en un llavero o para colgar en una mochila o en el bolso, bien, como quieran. Así que nada, ya saben un poquito el tamaño que tiene, al igual que los pushing mellows, unos 12 centímetros de altura, bueno, más el piquito acá abajo y obviamente con las antenas, pues ya quedará como de unos 15, 16 centímetros, pero el muñequito en sí son 12 centímetros. Bien, vamos a hablar un poquito de los materiales que vamos a necesitar. Como siempre, yo trabajo con lana acrílica 100% de 2 hebras, bien, que no mide más de 2 milímetros de grosor, entre 1,7 y máximo 2 milímetros de grosor, y es de 2 hebras, bien. Ustedes pueden trabajar con el material de su preferencia, es siempre mejor que utilicen aquello con lo que ustedes están acostumbrados para que se sientan cómodos realizando el proyecto, bien. Los ovillos que yo utilizo son ovillos de 100 gramos, que según el fabricante vienen entre 200 y 300 metros. Y bueno, es enteramente amarillo, menos la parte de enfrente que tiene un parche de color negro. Y como máximo la parte de amarillo lleva unos entre 25 y 30 gramos. Bien. De negro no es mucho, fíjense que es esta parte de acá, el piquito de acá abajo, las antenitas. Luego van a llevar blanco, que es para el tema de las alas, no les puedo decir cantidad porque realmente es muy poco. Después tenemos acá este detallecito en rosado para poder formar las mejillas. Y bien, para todo el tema de lo que es el bordado de la nariz y de acá de las pestañas y eso, yo utilizo como siempre esta lana acrílica, también 100% de 2 hebras, que es la mitad o menos del grosor de la lana con la que normalmente tejo. Este tipo de detalles ustedes lo pueden hacer como quieran, con hilo de bordar o lo que tengan a mano, va a estar bien, ¿correcto? Por supuesto, para utilizar esta lana de este grosor, pues yo tejo con aguja de 3 milímetros, bien, que es la que empleo para todos mis proyectos.
También vamos a necesitar una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Una buena tijera, por supuesto. Ojitos de seguridad de 8 milímetros, o sea, lo mismo que utilizamos para el proyecto del Pushing Mellow, lo mismo va a ser para acá, para la abejita o Bee Mellow. Bien, con sus respectivas trabitas de seguridad, y como siempre, pues yo me valgo de este cuchillo, que ya está viejo y utilizado a esos propósitos, para ir a la cocina, calentar la punta y así poder rematar el exceso de la punta del ojito, del pernito del ojito de seguridad, para que no lastime ni pinche. Bien, por supuesto, yo siempre utilizo esta alicate, pinza, tenaza, como quieran llamarlo, para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo hilo. Y por supuesto necesitamos guata siliconada de buena calidad. Uf. Solamente como un detalle para poder terminar de armar lo que son las alitas, yo empleo esta silicona líquida para darle un toque acá y que queden más fijas, que no sean móviles. Acá, por ejemplo, acá todavía no le he agregado, entonces si no le agrego el toque de pegamento, pues tiende a hacer esto. Bien, para evitar esto simplemente le colocamos acá, puede ser silicona líquida, pero también puede ser silicona caliente, la de pistola, si ustedes tienen y están acostumbrados, porque simplemente levantar acá, agregar un toque acá de silicona, pegar y nada más. Bien. Así que nada, amigos, eso es todo con respecto a los materiales. Así que ahora vamos a meternos a hacer esta belleza. Miren qué cosita más rica para pegarles un mordisco. Ah, sí. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer a nuestra abejita obrera. Bien, es un ragdoll, va a tener dos tapas, la tapa delantera y la tapa trasera. La tapa trasera es completamente amarilla, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan de deberes una vez que terminemos de realizar la tapa delantera. Bien, la tapa delantera va a tener este parche negro que va a ser realizado en intarsia, con la técnica intarsia crochet. Para lo que necesito que ya preparen, antes de empezar a tejer, preparen un ovillo de amarillo de 25 vueltas. ¿Cómo van a preparar ese ovillo? Agarran cualquier pinza de ropa, bien, estos palillos de ropa, traban la hebra, dan 25 vueltas. Una vez que terminan las 25, traban, dejan 30 centímetros y cortan. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? 25 vueltas, trabamos y tenemos una hebra de 30 centímetros. ¿Correcto? Entonces, nada, vamos a empezar a tejer la tapa delantera. Vamos a empezar con el ovillo grande que tengamos de amarillo. Bien. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 11 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 10 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Al finalizar cada hilera hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. En las siguientes hileras, ¿dónde vamos a empezar a trabajar? Si nosotros ponemos la labor así de costado, vemos que en la parte superior de los puntos bajos se forman unas cadenetas. A menos que se diga lo contrario, siempre vamos a empezar a trabajar donde está la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí giramos y vemos que se corresponde con este agujerito de acá. Bien, la única excepción va a ser cuando hagamos disminuciones, pero luego vamos a hablar de ello. Así que hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a terminar con 14 puntos haciendo 2 aumentos en cada uno de los extremos.
Entonces, en el primer punto tejemos un aumento, 1 y su aumento. En el siguiente punto volvemos a tejer un aumento, 1 y su aumento. Bien, ya van 4 y ahora seguimos tejiendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nos están sobrando 2 puntos. En cada uno de ellos vamos a hacer un aumento. Así que acá viene 11 y su aumento 12 y el último, y siempre agarrando las dos hebras del punto, 13 y su aumento 14. Bien, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a tejer un total de 16 puntos, para lo cual vamos a tener que hacer un aumento en cada uno de los extremos. Entonces en el primer punto hacemos punto bajo y su aumento. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el último, y siempre agarrando las dos hebras del punto, hacemos un aumento, que son 15 y su aumento 16. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3 con 16 puntos. Ahora en la hilera 4 vamos a hacer nuevamente aumentos en los extremos para terminar con un total de 18 puntos. Hilera 4, 18 puntos. Y después de ahí van a seguir varias hileras de 18 puntos. Bien, les digo esto para que ya lo tengan en cuenta cuando hagan la tapa trasera, que va a ser toda amarilla. Bien, entonces ahora en la hilera número 4 ya vamos a incorporar el ovillo pequeño de 25 vueltas y el ovillo de color negro. Entonces, acá en hilera 4 vamos a tejer un total de 4 puntos amarillos haciendo un aumento al principio. Así que hacemos punto bajo y su aumento. Van 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con amarillo. Hilera 4 es par, este es el revés de la labor. Tenemos que traer los ovillos hacia el regazo. Bien, acá vamos a cerrar con color negro. Siempre que cierren un color o dejen un color, dejen una hebra de 10-12 centímetros. Así que cerramos con negro, ajustamos el amarillo. Ahora con negro vamos a tejer un total de 10 puntos y vamos a ir escondiendo esta hebra de color negro. Bien, 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ya no escondemos más la hebra de color negro. El décimo punto no lo cerramos con negro. Bien, lo pasamos hacia el regazo y ahora vamos a cerrar con el amarillo de 25 vueltas. Cerramos dejando lo típico 10-12 centímetros. Cerramos con amarillo, ajustamos el negro y ahora con amarillo vamos a ir tejiendo, vamos a ir escondiendo la hebra de este lado de acá. Vamos a tejer un total de 4 puntos haciendo un aumento al final. Bien, en el último punto. 1, 2 y en el último punto hacemos un aumento. Siempre agarren las dos hebras del punto. Así que 3 y su aumento 4. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Acá simplemente levantan la labor y sacan las hebras en el mismo color en el que las van encontrando. Bien, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer 3 puntos. Ahora ya les digo, hasta la hilera
hasta el final de la hilera 15 inclusive va a ser un total de 18 puntos, bien, para que lo tengan en cuenta para la tapa trasera. Así que ahora vamos a tejer 3 puntos amarillos y vamos a esconder esa hebra amarilla durante los 3 puntos. Bien, la escondemos de este lado de acá. 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con amarillo, hilera 5 es impar. Bien, esta es la parte delantera, bien, la parte visible de nuestra tapa delantera, por lo tanto las hebras quedan hacia atrás, bien. Así que dejamos esto atrás, ahora vamos a cerrar con negro, pero cuidado que el negro está a un punto de distancia, así que cerramos con negro, pero tenemos que aflojar esa hebra negra, ajustamos el amarillo. Ahora con negro vamos a tejer un total de 12 puntos, bien. El primero de ellos lo tomamos, lo tejemos escondiendo esta hebrita negra que acabamos de aflojar. Bien, 1. No escondan más esta hebra negra de acá, bien, no la escondan más. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 y el 12 lo vamos a tejer incorporando la hebra amarilla por atrás porque después tenemos que seguir trabajando con amarillo. Bien, así que acá hicimos 11, acá hacemos 12, el 12 no lo cerramos con negro, lo dejamos acá atrás, cerramos con amarillo. Ajustamos el negro y con amarillo tejemos los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2 y recuerden siempre tomar las dos hebras del punto. 3, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5. Bien, yo voy a hacer la hilera 6 con ustedes para volver a ver cómo es el tema de del manejo de los ovillos, bien, pero después hay que repetir lo mismo durante 3 hileras más, bien. Entonces, ahora en hilera 6 vamos a tejer 3 puntos amarillos, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con amarillo, hilera 6 es par, este es el revés de la labor, pasamos las hebras hacia el regazo, cerramos con negro, ajustamos el amarillo, con negro vamos a tejer 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 12 no lo cerramos con negro, lo pasamos hacia el regazo y ahora vamos a cerrar con el amarillo. Cerramos con amarillo, ajustamos el negro y ahora con amarillo vamos a tejer los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2, y el último agarrando las dos hebras, 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 6. Ahora las hileras 7 y 8 son exactamente iguales a estas. Bien, 3 amarillos, 12 negros, 3 amarillos, 3 amarillos, 12 negros, 3 amarillos. Bien, nos vemos al final de la hilera 8. 11. 12, el 12 no lo cierro con negro, lo traigo para el regazo, cierro con amarillo, ajusto el negro y ahora con amarillo tejo los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 8. Ahora en la hilera 9 vamos a tejer 4 puntos amarillos. 1, 2, 3,
El cuarto lo tejemos incorporando la hebra negra por atrás. Cuatro. El cuarto no lo cerramos con amarillo. Hilera 9 es impar. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Yo ya lo que voy a hacer es que me voy a quitar la pinza. Cerramos con negro, ajustamos el amarillo y ahora con negro vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cierro con negro, lo dejamos acá atrás, cerramos con amarillo, pero cuidado que está a un punto de distancia. Así que cerramos con amarillo, pero aflojamos la hebra amarilla, ajustamos el negro. Y ahora con amarillo tejemos 4 puntos, el primero de ellos incorporando la hebra amarilla que acabamos de aflojar. 1, 2, 3 y 4. Cadenita al aire. Y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 volvemos a repetir. 4 puntos amarillos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con amarillo. Hilera 10 es par. Este es el revés de la labor. Los ovillos vienen al regazo. Cerramos con negro. Ajustamos el amarillo. Con negro tejemos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el décimo no lo cerramos con negro, lo pasamos al regazo. Cerramos con amarillo, ajustamos el negro y con amarillo tejemos los últimos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer 5 puntos amarillos. 1, 2, 3, 4, el quinto lo tejemos incorporando la hebra negra por atrás. 5, el 5 no lo cerramos con amarillo. Hilera 11 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con negro, ajustamos el amarillo, pero el amarillo ya lo podemos cortar. Bien, cortamos el exceso dejando 10-12 centímetros. Ahora vamos a tejer con negro 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con negro, lo dejamos acá atrás. Cerramos con amarillo, pero cuidado que el amarillo está a un punto de distancia. Así que cerramos con amarillo. Aflojamos el amarillo, ajustamos el negro, pero ya cortamos el negro, dejando 10-12 centímetros. Bien, ahora vamos a tejer 5 puntos amarillos, el primero de ellos tomando la hebra amarilla por atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Ya hemos terminado la parte de intarsia, así que solamente nos quedamos con el ovillo grande de amarillo. Bien, hemos terminado la hilera 11. Ahora la hilera 12 yo la tejo con ustedes para poder esconder esta hebra. Bien, entonces vamos a tejer un total de 18 puntos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, bien, y ahora vamos a ir escondiendo esta hebra negra hasta acá, bien, la escondemos por este lado de acá atrás,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya no escondemos más la hebra negra y seguimos tejiendo. 14, 15, 16, 17 y 18. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 12 con 18 puntos. Bien, ahora vamos a tejer 18 puntos por hilera hasta el final de la hilera 15. Recuerden siempre al final de cada hilera hacer cadeneta al aire y girar la labor. Bien, nos vemos al final de la hilera 15. 17 y 18. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a tejer un total de 16 puntos haciendo disminución en los extremos. Bien, las disminuciones al principio de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y es saltándonos un punto. Normalmente tendríamos que empezar acá, entonces saltamos este punto y el primero lo hacemos acá. Bien, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bien, y ahora tenemos que hacer una disminución y las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera, involucrando los últimos dos puntos. Entonces nos metemos en el primer punto, tomamos lazada, nos metemos en el segundo punto, tomamos lazada y cerramos. 16. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 16 con 16 puntos. Ahora la hilera 17 es de 16 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 14 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con los dos últimos hacemos una disminución. 14. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18 con 14 puntos. Ahora la hilera 19 es de 14 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 volvemos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 12 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con los dos últimos hacemos una disminución, 12. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20 con 12 puntos. Ahora la hilera 21 es de 12 puntos. Un punto sobre cada punto. 1. 11. Y 12. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 10 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con los dos últimos hacemos una disminución, 10. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 vamos a hacer dos disminuciones en cada uno de los extremos y en el centro vamos a tejer medias varetas. Entonces saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1. Ahora tenemos que hacer nuevamente una disminución. Esta disminución va a ser del mismo tipo de las que hacemos al final. Van dos. Ahora vamos a tejer dos medias varetas. La media vareta es tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, van una. Y son dos. Y están sobrando cuatro puntos y vamos a hacer... con ellos dos disminuciones. Bien, acá ajusten bien esta lazada para que cuando se haga la disminución no tienda a quedar un agujero muy grande. Bien, entonces hacemos una disminución, vuelven a ajustar y con los dos últimos volvemos a hacer una disminución. Bien, aquí cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, y ya hemos terminado acá lo que es la tapa delantera. Entonces vamos a ver el tema de las hebras. Bien, justamente tejimos como tejimos y escondimos las hebras como las escondimos para que quedaran juntas o lo más juntas posible de a pares para poder anudarlas entre sí. Bien, no tiren demasiado cuando hagan el primer nudo para que no se frunza el punto. Y acá cortan dejando de 2 centímetros así. Bien. Y acá en este lo mismo. Bien, están un poquito separados. Están separados como un dedo. Yo lo que voy a hacer es que voy a traer la hebrita amarilla un poco más cerca de la negra. Bien, y ahora sí ya están juntas y las anudo. Bien, no perdemos ni cortamos las hebras del inicio de la labor ni de finalización de la labor. Bien, ya hemos terminado la tapa delantera, entonces ahora nos queda de deberes hacer la tapa trasera, la que es completamente amarilla. Bien, nos volvemos a encontrar cuando terminemos con la tapa trasera. Bien amigos, ya estamos de regreso con la tapa trasera terminada y con parte de la tapa delantera con los detalles de la carita también realizados, pero ahora vamos a hablar de ello. Bien, entonces tal como les comenté en el momento de los materiales, estamos utilizando ojitos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivas trabas de seguridad.
Yo los coloco en la posición en la que van, bien, les coloco la traba de seguridad y luego voy hasta la cocina, caliento la punta de este cuchillo, bien, y se lo pego a la punta del ojito de seguridad para que termine formándose como un remate, un remache, ahí un broche, bien, que hace que el ojito oficie bien como ojito de seguridad y que no pinche y uno se pueda lastimar o lastimar el tejido o lo que sea, bien. Bien, ¿dónde van a ir los ojitos de seguridad? De ahora en más yo les voy a hablar de valles y de montañas, bien. Valles son esas hileras en las que vemos que se hunde acá el punto. Y montañas son esas hileras en las que vemos que el punto sobresale como una montañita, bien. Entonces, si empezamos desde acá arriba, acá vemos una montaña, dos montañas, tres montañas, cuatro montañas. O sea, los ojos van a ir colocadas en la cuarta hilera de montañas contando desde arriba. Bien, ¿y dónde los vamos a colocar exactamente? Venimos bien sobre el extremo y vamos a contar los agujeritos. 1, 2, 3, 4, lo colocamos en el quinto. Bien, y de este lado lo mismo, estamos acá. 1, 2, 3, 4 y lo colocamos en el quinto. Bien, una vez que colocamos los ojitos con sus trabitas de seguridad, les aconsejo que cuando coloquen esto, lleven la traba de seguridad bien hasta adentro, bien, bien hasta el fondo. Los ojitos de seguridad, toda la expresividad de nuestro personaje queda mucho más linda cuando los ojitos quedan como hundidos dentro del tejido, bien. Si ustedes simplemente ponen la trabita del ojito de seguridad en la primera posición o en la segunda posición, entonces el ojito tiende a quedar sobre la superficie del tejido y parece más como un huevo duro. En cambio, de esta manera queda como incorporado, como metido y hace que la mirada de por sí ya sea más tierna. ¿Bien? Entonces, eso. Rematen la punta, bien, para que no pinche ni lastime, y luego lo siguiente que vamos a hacer es hacerle estas pestañitas. Entonces, para ello vamos a utilizar la lana que yo les mostré. Bueno, si ustedes quieren hacerlo con hilo de bordar, lo pueden hacer con hilo de bordar. Yo lo hago con la lana finita. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar, en este sector de acá, le vamos a dar dos pasadas de hilo. Y en este sector de acá, solo una. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos acá en montaña, vamos al valle de arriba y nos ubicamos sobre este borde del ojo. Y ahí vamos, al valle de arriba. Dejen unos 10 centímetros o 7, 8 centímetros más o menos, y venimos a este punto de acá al costado del ojo, ¿bien? Y ahí le vamos a dar dos pasadas. Y luego vamos a venir a este punto de acá, ¿bien? Por el lado de acá atrás, también en la hilera de valle, y nos metemos por acá. Eso. Simplemente eso. Y lo mismo lo hacemos desde acá. Venimos al punto que está bien acá sobre el borde del ojo hasta este lado, dos pasadas, y desde este punto acá, también en la hilera de valle, desde acá hasta acá. ¿Bien? Entonces acá simplemente lo que hacemos es en la primera aproximación de las dos hebras no apretar demasiado para que no se frunza. No se frunzan las pestañas del lado de atrás, o sea, del lado de enfrente, ¿bien? Y cortamos de un centímetro más o menos. Después lo siguiente que le vamos a hacer son así como las mejillas rosaditas. En realidad este detalle se lo pueden hacer del color que quieran. Lo pueden hacer en color celeste, lo pueden hacer en color verde, un verde agua, bien, yo lo hice en color rosado, puede ser en un color salmón, bien, algo que destaque, que sirva para agregar un poco de color aquí a la carita de nuestra abejita. Entonces simplemente doy también dos pasadas, fíjense que son dos hebras, acá estoy utilizando realmente lana gruesa como el resto del tejido. Bien, entonces si nosotros tenemos el centro del ojo acá y estamos en montaña, vamos a la montaña de abajo. Entonces desde el centro del ojo estamos acá, o sea, es un punto, dos puntos, tres puntos. Es decir, que abarca tres puntos.
Bien, y damos dos pasadas de hilo. Acá también venimos al centro del ojo. Tenemos un punto, dos puntos, tres puntos, dos pasadas de hilo. Bien, atamos atrás con dos nuditos y cortamos más o menos de un centímetro. Bien. Y ahora lo que queda es hacer la naricita. Si le quieren hacer naricita, fíjense, es este detallecito acá. Voy a ver si me alcanza este pedacito de hilo que tengo. Entonces, la naricita, los ojos están en esta montaña, la naricita la vamos a hacer en el valle de abajo. Y va a involucrar 1, 2, 3 puntos. O sea, estamos en el valle de abajo acá. Entonces tenemos 1, 2, 3. Y vamos a ir hasta la montaña desde abajo acá en el centro. Vamos a forzar un punto ahí entre hebras. Bien, en esta montaña de acá venimos a esta montañita de acá abajo y entre hebras, porque no da para meterse en este punto, no da para meterse en este, nos metemos ahí entre hebras. Y forzamos esta hebrita para acá, nos volvemos a meter en el mismo puntito hacia atrás. Y ya está. ¿Correcto? Y acá lo mismo. Le hacemos dos nuditos. El primero simplemente arrimamos y juntamos las hebras para no fruncir. Y acá sí ya apretamos más. Comprobemos que haya quedado bien. Bien, y acá cortamos lo típico de un centímetro. Bien, entonces así ya tenemos la caracterización de nuestro personaje y ahora lo que vamos a hacer es proceder a unir las tapas para formar el cuerpo. Bien, entonces vamos a trabajar con amarillo, pero acá abajo ya vamos a unir las tapas incorporando el negro para este piquito. Bien. Entonces, yo no voy a acelerar aquí el video, así que podemos tejerlo juntos. Bien, porque hay algunos aumentos. Entonces, la idea es que tenemos que poner las dos tapas, que las dos tapas tengan el arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. Bien, y superponemos así las tapas. Entonces digamos que vamos a empezar, así empezamos todos juntos por el mismo lugar, en esta montaña donde están los cachetes. Bien, nos metemos acá y nos metemos en la montaña de la tapa de abajo. ¿Correcto? Así empezamos todos por el mismo, por la misma hilera. Entonces tomamos hebra, siempre dejamos lo típico, unos 12 centímetros. Hacemos cadeneta. Y ya está. Acá lo que vamos a hacer siempre que terminemos de tejer un punto, bien, acá ajustamos el punto. Obviamente yo lo estoy haciendo de forma muy exagerada. Bien, ustedes van a ver que yo cada vez que termino de tejer un punto, yo subo así el dedo para darle un tirón al punto. Bien. De este modo lo que logramos es que todas las cadenetas que se forman en la parte superior de los puntos bajos, que esas cadenetas queden bien apretaditas y eso hace, eso evita que el borde se empiece a ondular. Bien. Entonces, nosotros acá estábamos en montaña, ahora vamos al valle. Bien. Entonces, nosotros tenemos esta lazada bien apretada. Bien. Nos metemos en el valle de adelante, en el valle de la tapa de atrás, tomamos lazada. Esta lazada sí la aflojamos. Bien, acá cerramos el punto y tiramos. Bien, al tomar la lazada del centro y aflojarla, eso lo que hace es llenar el punto para que toda la parte del borde acá se vea bonita. Bien, pero ajustamos acá esta lazada sobre la aguja, bien, para que el borde no se ondule. Bien, ya hicimos valle, ahora toca montaña. Aflojo,
cierro, ajusto. Bien. Valle, ajusto. Montaña, ajusto. Valle, ajusto. Montaña. Y siempre vayan comprobando del lado de atrás que va quedando todo bien. Si ustedes ven que hay alguna hebra que está fuera de lugar, que no se tomó bien el punto o lo que sea, deshagan y vuelvan a tejer porque todo esto se nota. Bien. Acá hicimos montaña, ahora toca valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Y ahora tenemos la última montaña antes de llegar al final. Bien, o sea, hay una montaña, un valle y los nudos. Bien, pero esta es la última montaña. En esta montaña vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el punto. Bien, ahora toca valle, que no es el del nudo. Bien, todavía hay una hilera acá. Ese valle lo tenemos que tejer. Valle aquí y valle en la tapa trasera. Y ahora sí ya llegamos a la hilera de la cadena de cadenetas, que es donde está el nudo. Nos metemos en ambas tampas tomando el nudo. Bien, nosotros en la parte de acá abajo tenemos 10 puntos. Bien, vamos a tejer los primeros 3 y nos vamos a unir con negro. Así que ya tengan el color negro a mano. Entonces, estas dos hebras que son de los nudos, la tenemos así largas para poder forzar hacia adentro y que los nudos no queden sobre el borde. Bien, entonces, acá ya tejimos el del nudo. Son 10 puntos en total. Van 1, acá necesitamos contar, bien, van 1, 2, 3. Este tercero no lo vamos a cerrar con amarillo. Tiren bien de estas hebras para que los nuditos se queden metidos dentro del tejido. Bien, aquí lo que hacemos es que ajustamos bien el punto y metemos esta hebra entre las dos tapas, bien apretado. Acá vamos a cerrar con negro, bien, vamos a dejar 10-12 centímetros, cerramos con negro. Bien, estamos seguros de que este amarillo está bien apretado. Bien, y ahora vamos a tejer 5 puntos negros. Uno, dos, tres, cuatro. Comprueben, fíjense cómo acá no quedó bien. Bien, entonces ahí tengo que deshacer y tejer de nuevo. Entonces había tejido 2 bien. Este es el tercero. Ahora sí está bien. 4 y 5. Bien, ahora sí está bien. El quinto no lo cierro con negro. Bien, dejo el negro acá atrás, saco el amarillo, bien, y cierro con amarillo. Voy a dejar de momento el negro acá. Bien, nosotros hemos tejido 3 y 5 son 8. Ahora nos quedan 2 antes de empezar a subir por el otro costado. Bien, entonces tenemos que tejer 2 puntos más acá en la parte de abajo. 1 y 2. Correcto. Bien. Vamos a tejer un par de puntitos más y luego vamos a trabajar este pico de acá. Bien, entonces ya hemos terminado de tejer los 10 puntos de acá abajo. Ahora toca valle, ya empezamos a subir, tenemos valle.
Bien, ahora lo que viene es esta montaña que se corresponde con la montaña de acá donde hicimos el aumento, por lo tanto acá vamos a tener que hacer un aumento, dos puntos en el punto 1 y su aumento. Ahora toca valle. Bien, ahora vamos a dejarlo así, ahí. Bien, estas dos hebras que nosotros habíamos escondido dentro, vuelvan a tirar de ellas para asegurarse de que los nudos estén realmente dentro del tejido y que no se toquen aquí en el borde. Bien, y corten, pero nunca el ras. Dejan 2-3 centímetros. Bien. Ahora vamos a retomar con esta parte de acá. Bien, yo sé que es con negro, digo, no se ve mucho, pero bien, se pueden contar los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a meter en este último de acá, tomando las dos hebras del punto. Vamos a tomar esta hebra de acá y vamos a hacer cadeneta. Bien, y giramos la labor. Entonces, nosotros acá tenemos 5 puntos. Vamos a saltarnos el primero. Y vamos a tejer en el siguiente, porque vamos a tejer 4 puntos. Bien, así que 1, 2, siempre agarren las dos hebras del punto. 3, y cuando vayan a tejer acá el cuarto, ya incorporen esta hebra. Y 4. Bien, cadeneta al aire y giramos. Bien, nos vamos a saltar el primer punto, vamos a tejer en el siguiente. O sea, siempre vamos haciendo disminuciones al comienzo de la hilera. Bien, 1, 2 y el último 3. Cadeneta al aire y giramos. Bien, saltamos el primero, tejemos en el siguiente, es decir, que vamos a tejer solo 2 puntos. 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos. Bien, así que ahora saltamos el primero y tejemos en el último. Y eso es todo. Aquí cortamos, corten un poquito más largo, unos 15 centímetros o algo así. Bien, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Y déjenlo acá. Bien, nosotros después nos vamos a encargar, una vez que ya tengamos esto relleno, nos vamos a encargar de rematar esto. Y ahora vamos a seguir por aquí. Bien, lo último que habíamos hecho era valle, así que ahora toca montaña. Y por favor, comprueben que del lado de atrás va quedando todo bien. Ahora toca valle. Montaña, valle, montaña, valle, montaña, repito esta última que no quedó bien. Montaña, ahora valle, montaña, valle, montaña, ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Y ahora tenemos acá la última montaña. Bien, en la parte de acá arriba nosotros habíamos rematado con 6 puntos en total, 2 puntos bajos en cada extremo y 2 medias varetas en el centro.
Bien, entonces ahora vamos a tejer esos 6 puntos. No, primero vamos a parar acá un poquito y ya vamos a empezar a rellenar la pieza, porque si no, no acá tenemos espacio suficiente. Recuerden de meterse y de apoyarse bien en el fondo sobre los bordes. Y recuerden que es un ragdoll, bien, no es un amigurumi, no va como una pelota, es una almohadita, bien. Pero apóyense en los bordes para poder redondear esos bordes, bien, porque donde se hacen aumentos y disminuciones tiende a formarse escalón y queremos minimizar esos escalones. Un consejo que les doy es que en la zona de los ojos traten de no rellenar mucho, de modo de que puedan hundir los ojitos, bien, puedan hundir los ojitos para que el personaje tenga una mirada más tierna, que no quede con los ojos saltones. Bien, vamos a seguir uniendo para después seguir rellenando. Entonces, acá en la parte superior teníamos 6 puntos y tenemos que unirlos agarrando las dos hebras de cada uno de los puntos. Bien. Uno. Dos. Tres. 4 5 y el último es el que está acá al lado del nudo. 6. Bien, ahora vamos a rellenar hacia este lado de acá. Pero recuerden de rellenar acá en la parte de arriba, no tanto en la zona de los ojos. Bien, continuemos cerrando el borde. Entonces, nosotros tenemos acá ahora las dos hebras estas de los nudos. Esto lo vamos a forzar hacia adentro. Lo siguiente que tenemos que tejer es la montaña, bien, pero la montaña está recién acá. Hay un tiraje muy largo. Tenemos que tratar de buscar un punto intermedio, forzar ahí un punto intermedio, porque realmente va a ser lo mejor. O sea, la montaña es acá. Traten de forzar acá un punto intermedio antes de llegar a la montaña. Bien, acá tenemos que forzar las hebras hacia adentro para que los nudos no queden sobre el borde. Bien, ahora sí vamos a la montaña. Ahora vamos a cortar el exceso de estas hebras. Recuerden de no ir al ras. Cortamos dejando 2-3 centímetros. Esto lo metemos. Así que lo último que hicimos fue montaña. Ahora toca valle. Montaña. Valle. Montaña, bueno,
Bien, acá paramos un momento y terminamos de rellenar acá arriba lo que haya para rellenar. Bien, pero que los ojitos se puedan hundir. Bien, yo lo voy a dejar así. No, acá un poquito más. Bien, lo último que teníamos acá era montaña, así que ahora toca valle. Y por supuesto siempre ir revisando del lado de atrás que vaya todo bien. Ahora montaña. Y ahora el último valle. Aquí cortamos lo típico de 10 centímetros más o menos y sacamos. Bien, siempre podemos utilizar la aguja para poder reubicar el resto del relleno y llevarlo hacia esa última parte del trabajo para redistribuirlo. Bien, bien, ahora vamos a cerrar nuestro borde para que quede perfecto. Esta hebra que acabamos de cortar, vamos a enhebrar con ella nuestra aguja lanera y vamos a rematar el borde con punto invisible o unión invisible. Vamos a tirar de esta hebra que fue con la que empezamos a tejer el borde, a unir las dos tapas. Tiramos de ella y nos queda liberado acá este punto bajo, que es el primero. Ahí nos metemos tomando las dos hebras de enfrente hacia la parte trasera. Bien, esa lazada que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto. Bien, nos metemos por la parte superior de ese punto, tomando una hebrita del puntito de abajo y cerramos toda esa lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde. Bien. Y ahora nos metemos por acá mismo y buscamos salir, por ejemplo, acá. Bien, en un punto limpio, bien, no entre hebras, en un punto limpio porque tenemos que formar un nudo y ese nudo se tiene que perder. Entonces ahora esta otra hebra la metemos por este mismo huequito y la sacamos por ese mismo punto limpio por donde pasamos la otra hebra. Y ahora sí, ya atamos. No hagan un nudo muy fuerte la primera vez para que no se frunza el punto invisible sobre el borde. Bien. Y luego hacen un segundo nudo. Enhebran y nos metemos por ese mismo hueco limpio para poder perder las hebras. Bien, retorcemos la aguja por la guata para que se enganche el hilo ahí en la guata. Retraemos y cortamos. Bien, ahora vamos a perder estas hebras que nosotros tenemos acá. Vamos a agarrar primero la del pico, bien, la de la punta. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarla, vamos a ir como cosiendo el borde hilera por hilera para poder arrastrar la hebra hacia la base del pico.
Bien, y una vez que estamos ya sobre la base, lo que hacemos es buscar uno de estos puntos y nos metemos hacia adentro y salimos por un puntito, o sea, por un punto limpio, o sea, un agujerito limpio, lo más cerca posible al pico. Bien, para poder llevar también la otra hebra para ahí lo más cerca posible y anudarlas. Bien, esta está aquí. Y la saco por ese mismo agujerito. Y pierdo. Primero hago un par de nuditos, no frunza, no hagan demasiado fuerte para que no se frunza el pico. Y nos metemos por el mismo hueco. Vamos en profundidad. No pierdan la hebra nunca de forma, arrastrando de forma superficial porque entre los huecos del tejido el color negro se nota. Así que entren en ese hueco en profundidad y luego recién salen hacia otro punto. Bien, de ese modo no se ve la hebra negra corriendo por acá. Bien, y ahora vamos a hacer el tema de las antenitas de nuestra abeja. Bien, amigos, ahora vamos a hacer los cuernitos. Yo ya los hice en color negro, pero el tutorial se los voy a hacer en otro color para que vean lo que hago. Es algo muy sencillo, pero bien, lo voy a hacer en otro color. Pero ustedes ya saben que tiene que ser en color negro. Entonces, hacemos un nudo deslizado o corredizo. Dejen siempre una hebra larga para poder coser, atar, anudar y perder. Bien. Y levantamos 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Y vamos a engancharnos en la tercera cadeneta desde el ganchillo. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Bien, van a estar sobrando 5 cadenetas y en las 5 cadenetas vamos a hacer un punto deslizado en cada una de ellas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, aquí cortan, dejando una hebrita larga. Bien, ajustan bien ahí el punto, hacen cadeneta al aire y cierran. Bien, y acá se quedan con el cuernito. Entonces, esto mismo, fíjense dónde yo lo pongo. Dejo 4 puntos libres, o sea, este es el borde de puntos bajos, estoy hablando de la parte trasera del borde de puntos bajos. Bien, o sea, me estoy apoyando sobre la tapa trasera. Bien, dejo libres 1, 2, 3, 4, los 4 puntos del centro. Bien, y entonces van de aquí hacia el de al lado y de aquí hacia el de al lado. ¿Correcto? Entonces, tenemos estas dos hebritas. Entonces, aquí yo me metí. Vamos a hacerlo. Dejamos los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Me engancho en el quinto y paso al punto de al lado. Ahora agarro la otra hebra. Me meto por este mismo punto por el que salí con este. Bien, pero en este tuve un error, o sea, vamos a ver, tiene que salir por puntos limpios. Yo me estoy dando cuenta que acá yo agarré una hebrita. No podemos agarrar hebritas porque después vamos a tener que hacer un nudo y perder. O sea que realmente tenemos que salir en un punto limpio.
Ahí creo que sí. Bien, entonces con la otra hebra me meto por ese mismo punto, salgo por el otro punto acá arriba, y lo que voy a hacer es recorrer de nuevo esto, y me vengo acá a un punto limpio al costado, pero bastante cerca de la base de la antena. Vuelvo a retomar con esta hebra, o sea, como que hago un circuito, estoy así y con esta vengo hacia acá, con esta vengo hacia acá, doy dos vueltas y luego engancho esta nuevamente. Me vengo aquí y salgo al mismo punto de acá abajo. Bien, tiro de ello, que es esta situación que yo ya tengo acá. Entonces simplemente hacemos dos nudos bien apretaditos. Y perdemos las hebras. Bien, recuerden de meterse por el mismo agujero limpio en profundidad, no vayan de forma superficial, bien, para que no se trasluzca ese color negro a lo largo del tejido. Y hacemos lo mismo con la otra. Bien, cuando hayamos terminado con esto, nos encontramos para poder hacer las alitas. Bien, amigos, ahora vamos a hacer las alitas de nuestra abejita. Es algo muy sencillo y un detalle muy lindo. Bien. Entonces, yo las voy a hacer en blanco. Yo he visto que algunas ilustraciones las alitas las hacen de un color celeste clarito o algo así. Ustedes ya hagan la del color que deseen. Vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 25 cadenetas. Una, dos. Veinticuatro y 25. Bien, y vamos a regresar tejiendo en la primera hilera 24 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 23 y 24. Al finalizar cada hilera, siempre hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1 con 24 puntos y ahora la hilera 2 es de 24 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2. 20, 23 y el último siempre tomando las dos hebras, 24. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora vamos a tejer en la hilera número 3 un total de 22 puntos haciendo disminución en cada uno de los extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 21 y con los dos últimos hacemos una disminución, 22. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer un total de 20 puntos haciendo disminución en cada uno de los extremos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2,
19 y con los dos últimos hacemos una disminución, 20. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer un total de 18 puntos haciendo disminución en cada uno de los extremos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 17 y con los dos últimos hacemos una disminución, 18. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5 con 18 puntos. Ahora en la hilera 6 tejemos 18 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 17 y el último 18. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer un total de 20 puntos, para lo cual vamos a tener que hacer un aumento en cada uno de los extremos. Así que en el primer punto hacemos punto bajo y su aumento. Van 2, 3, 18 y en el último hacemos un aumento que son 19 y 20. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a terminar con un total de 22 puntos, para lo que necesitamos hacer un aumento en cada extremo. Así que punto bajo y su aumento, van 2, 3, 20 y en el último, siempre agarrando las dos hebras, hacemos un aumento, 21 y 22. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8 con 22 puntos. Ahora la hilera 9 es de 22 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 21 y el último tomando las dos hebras, 22. Bien, entonces ya terminamos lo que es la estructura del ala. Ahora vamos a tener que hacer todo un borde de puntos bajos. Bien, en este último punto que acabamos de hacer, en el 22, vamos a hacer un aumento, es decir, que vamos a tejer dos puntos en ese mismo punto. Bien, 1 y su aumento. Bien, y ahora yo voy a ir recorriendo todo esto hablándoles de valles y de montañas, como ya estamos acostumbrados cuando trabajamos el borde. Bien, entonces ahora acá toca el valle. Ahora viene montaña y valle. Vamos a hacer una disminución con montaña y con valle. Así que nos metemos en montaña, nos metemos en valle y cerramos la disminución. Bien, ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene esta montaña, que es la última montaña antes de llegar al borde. Aquí vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el punto. Ahora viene valle. Bien, y ahora ya tenemos acá la cadena de cadenetas. Tenemos 24 puntos para tejer. Bien, vamos a hacer un aumento en los extremos. Y ya vamos a ir escondiendo esta hebra. Entonces aquí hacemos punto bajo y su aumento. Bien, de los 22 puntos ya hemos tejido el primero. Así que van 1, vamos escondiendo la hebra, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y ya llegamos al vértice, ¿bien? Que acá en el vértice, en el punto 24, tenemos que hacer un aumento, dos puntos en el punto. Son 1 y su aumento. Bien, ahora vamos a regresar por este lado de acá y vamos a hacer valle. En esta montaña que viene acá tenemos que hacer un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora tenemos que hacer una disminución con este valle y esta montaña. Nos metemos en el valle, tomamos la lazada, nos metemos en la montaña, tomamos la lazada y cerramos todo haciendo una disminución. Bien, ahora nos toca valle. Y ahora nos toca acá montaña. Bien, acá vamos a tejer 1. Aquí corten una hebra media larga, ¿bien? Porque es lo que vamos a utilizar para hacer el punto invisible, para fruncir el alita y para coserla a la parte del cuerpo. Así que corten una hebrita de unos 40 centímetros por lo menos. Bien, aquí sacamos. Y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Bien, nosotros estamos acá. Fíjense que acá viene la primera cadeneta. Bien, el borde superior del primer punto bajo. Nos metemos de adelante hacia atrás tomando las dos hebras. Bien, esa lazada que acabamos de pasar la estamos sacando de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto tomando esta hebrita del puntito de abajo. Bien, y cerramos hasta que todo tenga el mismo tamaño. Bien, entonces nosotros acá en este borde inferior nosotros teníamos 22 puntos. Es un número par. Bien, por lo tanto no hay un punto central para fruncir eso. Nosotros vamos a agarrar una hilera, vamos a fruncir por esa, o sea, tenemos dos hileras en el centro y vamos a fruncir por las dos. Vamos a fruncir primero por una, damos la vuelta y luego fruncimos por la otra. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, esta es la parte frontal del ala porque vemos todas las cadenas de cadenetas. Bien, entonces del lado trasero, nosotros vamos a ir escondiendo esta hebra de forma superficial, pero por puntos contiguos para que no se vea, ¿bien? Hasta que lleguemos al centro. Más o menos ustedes se dan cuenta, ¿bien? Recuerden que el centro va a estar repartido entre dos puntos, porque es número par, no es un número impar. ¿Bien? Entonces van pasando por puntos contiguos de forma superficial. Yo creo que acá ya debo tener más o menos, son 22 en total, o sea, 11. A ver, déjenme ponerlo a contraluz para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parecería que sí. Y del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, yo ya llegué, o sea, yo ya escondí la hebra por 11 puntos. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es trabar esta hebra, porque si empiezo a fruncir el ala se me va a fruncir todo esto. Entonces,
Aquí hagan como, agarren una hebrita y pasen así para que se haga como una especie de nudito, para que cuando tiremos de esta hebra no se frunza aquí el ala, ¿bien? Y entonces ahora subimos. Por los valles y las montañas en la misma columna. Bien, y frunzan. Entonces estamos aquí en la parte superior. Pasen así para que esto se trabe ahí. Y ahora vienen al punto de al lado y vamos a recorrer por la siguiente columna. Bien. Aquí venimos aquí. Y empezamos a bajar por esta columna de acá. Bien, y frunza. Entonces, ahora la idea, digo, yo simplemente lo que hice fue darle un par de vueltas así como para terminar de apretar todo esto y que tuviera un buen acabado ahí la parte trasera. Darle un par de pasadas nomás, o sea, como que quede bien, bien rematadito, bien bonito, ¿bien? Entonces, ustedes ya lo colocan como quieran. A mí me gusta que las piezas siempre del lado del frente, tanto en el cuerpo como en los accesorios, se vean la cadena de cadenetas. Por lo tanto, esta parte que tiene la cadena de cadenetas va a ser, o sea, esto va a ir así, ¿bien? Entonces, esta va a ser la parte interior del ala. Entonces, acá llego al final y nada, simplemente le hago un rematecito como para poder generar ahí un nudo. Y ahora vengo acá a la abejita y se la coloco donde ustedes quieran. Puede ir más arriba, puede ir más abajo. Bien. Recuerden que la abejita, al igual que el ala, no tiene, o sea, no hay un punto central. Nosotros tenemos número par aquí. Bien. Entonces, donde ustedes vayan a, donde ustedes elijan colocar esto, fíjense que si buscan el centro, centro, no hay un centro, sino que el centro está repartido entre dos puntos. Entonces agarran primero y pasan por una columna y luego se van a mover por la otra columna. O sea, van a involucrar las dos columnas cuando tejan, cuando cosan esto a la abejita. Ya ustedes lo colocan donde quieran. Digamos que yo voy a involucrar primero esta primera columna. Así, entonces paso por aquí y me voy a la columna de al lado, tiro y vuelvo a la primera columna y vuelvo a repasar todo el circuito. Bien, y ahora voy a la otra columna y así ya pasé dos veces por las dos columnas. Pero siempre acá por el centro. Bien. Entonces acá simplemente
terminan de rematar ahí y bajan, de modo de poder generar un nudito en alguna parte y después ya poder ya poder perder el hilo. Bien, ahí generan el nudo y acá simplemente pues ya se meten, retuercen y pierden. Y entonces ahí ya tienen colocadas las alitas. Yo particularmente lo que le hice, bien, es que le agregué un puntito de silicona líquida. Si ustedes tienen silicona caliente, realmente acá funcionaría muy bien la silicona caliente, si tienen las pistolas de silicona, bien, para que esto no se esté moviendo así. Bien, entonces levantan acá y le dan un punto de silicona acá, pum, lo pegan. Levantan acá, le dan un punto de silicona acá, lo pegan, de modo de que solamente quede estas partes acá pegadas, bien, que la alita quede abierta. Bien, amigos, pues entonces ya estamos con nuestro proyecto de las abejitas obreras terminadas. Miren qué cosa más linda quedan. Por supuesto que la pueden transformar en un llavero, en lo que ustedes quieran, y si la tejen con una aguja más pequeña e hilado más fino, obviamente quedarían más pequeñitas. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del tutorial. Si es así, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos proyectos que voy subiendo. Y por favor, recuerden etiquetarme como @lacasitademocala_patron o tutorial original de @lacasitademocala cada vez que suban las imágenes de sus proyectos a sus redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo proyecto. Chao, chao.